El Congreso de la Ciudad de México realizó de forma virtual la sesión solemne de informe y comparecencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, en la cual los grupos parlamentarios fijaron sus posicionamientos. Se abre la sesión. Lo que presento hoy no se habría logrado si no hubiese habido un equipo comprometido y una administración de los recursos públicos sin corrupción, finanzas sanas, austeridad republicana, una gobernabilidad establecida por la coordinación estrecha con las 16 alcaldías y los diversos poderes de la ciudad. Celebramos la existencia de una política sólida de igualdad de derechos. Tengo que mencionar la importancia de los centros de justicia para mujeres, lugares que concentran servicios especializados para la atención integral de las mujeres y niñas, así como los niños de hasta 12 años, víctimas de violencia familiar y de género, que trabajan los 365 días del año y que yo misma pude constatar. Están salvando vidas. Estoy plenamente convencido de que estamos ante un gobierno de avanzada y no de retroceso. Nada peor podría ocurrirle a la ciudadanía que traicionar su confianza, que no cumplamos con el proyecto de ciudad, que nuestras palabras sean solo eso. En nuestro país existe una sociedad desigual que no ofreció durante décadas el acceso a los derechos de materia legislativa. Durante el presente periodo ordinario de sesiones del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, velará por fortalecer los programas de apoyo y atención a la ciudadanía que se ha visto afectada por consecuencia de la emergencia sanitaria. De manera particular, nos preocupa el aumento de violencia en contra de las mujeres en la ciudad, porque no obstante que en noviembre de 2019, después de mucha resistencia, se decretó la alerta de género, la violencia en razón de género continúa en ascenso. Hemos revisado el informe. En muchos rubros estamos de acuerdo. Contará con nuestro apoyo decidido. En donde no lo estemos, como siempre lo señalaremos con respeto y con responsabilidad. En el PRD pedimos a cambio que se nos reconozca la legitimidad de nuestra postura política y que se admita la buena fe de quienes la sustentamos. Denos el beneficio de la duda. Tal vez en más de alguno de nuestros planteamientos tengamos razón. Este segundo informe debe ser un momento para hacer un alto en el camino, para la autocrítica, para dejar de culpar al pasado y poner pretextos para corregir el rumbo. En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, quiero reconocer el trabajo realizado por el gobierno que usted encabeza, doctora Claudia Sheinbaum. Tiene el respaldo de una amplia mayoría en este Congreso para transformar esta ciudad en un lugar de derechos y libertades. La ciudad tiene esperanza y tiene futuro. Y yo no tengo más que sentirme orgullosa de nuestra gran ciudad y sus habitantes. Y cada día tratar de estar a la altura de este gran pueblo maravilloso que habita la gran, gran Ciudad de México. Recibimos su informe en un entorno inédito, afectado por la pandemia del COVID-19, aún presente en los espacios de convivencia, cuya consecuencia primaria ha sido la pérdida dolorosa de miembros de las familias y a las que se suman otras problemáticas de urgente resolución. En este ejercicio evaluatorio, el Congreso cumplirá con su función de manera eficiente y racional. Continuaremos siendo canal de diálogo con las y los funcionarios que comparezcan en el Pleno y en comisiones. En el Congreso de la Ciudad de México, trabajamos para ti.